pero creo yo que siguen teniendo la misma mirada que por muchos años pasaban atormentando a los salvadoreños. Por ahí andan rumores que quieren empezarse a vengar de la gente honrada. Hagan eso y no va a haber un tiempo de comida en las cárceles. A ver cuánto tiempo duran sus homeboys allá adentro. Y no me importa lo que digan los organismos internacionales, que vengan a proteger a nuestra gente. Hoy la tecnología nos permite a nosotros poder detectar sin tocar a la persona. Una de las características que tiene el SECOL es que hay una seguridad 724. Siempre hay un elemento de seguridad monitoreando un bloque de celda desde la parte frontal y desde la parte superior. Que nos van a dar acceso directo al área de aislamiento, a la zona de castigo, que es un cuarto completamente cerrado, sin ningún tipo de acceso a luz en ese lugar. So the official formula is that we did a plan. That's the official. Yeah, that's the official. What's the real? It's a miracle. Bienvenidos amigos a un nuevo video para este canal. Este día un video bastante distinto, así como me pudieron leer en el título. Vamos a estar haciendo un reportaje interno de cómo viven los reos y también cuestión de custodios acá en el centro del confinamiento SECOT. También alguna información extra de este lugar es que alrededor en general las pandillas se desarrollaron alrededor de los años 80 con respecto a la emigración que hubo hacia Estados Unidos de muchos salvadoreños. Según esos registros, alrededor de 90 mil personas fueron a los Estados Unidos, en el cual empezó a dar origen por motivos de guerra civil que había en este territorio. Actualmente este es el centro penitenciario más grande de El Salvador y de América. También algunos de los otros datos es que se encuentra en el municipio de Tecoluca, en el departamento de San Vicente. Comenzó su construcción en el año 2022 y duró aproximadamente de unos 7 a 8 meses. Ya en enero del 2023 fue entregado todo este nuevo centro de confinamiento del terrorismo. Si usted no tiene absolutamente nada que venir a hacer acá, pues no va a poder ingresar. Las únicas personas son directamente que tengan que venir a hacer algún tipo de gestión en este lugar o directamente los reos. Así que esa es como información general de todo esto. Vamos a ir entrando y yo creo que cada uno de los salvadoreños tenemos alguna historia por contar de alguna situación de violencia o directamente física que pudimos recibir y a causa de todos los grupos delictivos de El Salvador. Así que amigos, suscríbanse también en el canal. Pueden seguirme como AOVI acá en YouTube. También en mi Instagram como Obed Bonilla. Por favor, también si ustedes tienen alguna anécdota o algún comentario general, vayan dejándolo en la cajita de comentarios. Dejen su me gusta, compartan el contenido para que más personas se puedan dar cuenta cómo está el SECOT en este 2024. Así que sin más que ir agregando, chicos, bienvenidos al Centro de Confinamiento del Terrorismo. Bueno, desde que entramos, ahorita estamos ya en el municipio de Tecoluca, acá en San Vicente. Podemos ver mucha presencia también de militares en la zona. Prácticamente desde que agarras la calle del desvío, sabes que ya no estás en un área normal. Podemos ver que ahorita, bueno, pasamos quizás por un proceso. Buenos días. ¿A dónde se dirige? Para el SECOT, venimos a sacar un reportaje. Ah, perfecto. ¿Ustedes son de Secretaría de Prensa o son como los que eran como personal que va a venir? Personal que va a venir el reportaje. Muy amable, gracias. Bueno, previamente nosotros ya estábamos en una lista para poder venir a generar este contenido, porque normalmente si vos te acercás a esta zona, desde el primer tramo de seguridad, ya te detienen directamente los militares. Pasamos por otro filtro. Muchas veces nosotros en la cámara podemos lograr ver algo, pero hay que venir a comprobarlo. Así que yo voy a hacer sus ojos este día en la visita al SECOT. Bueno, ya pasamos el primero de los procesos, dejar el vehículo en esta zona de parqueo. Algo que sí les vale la pena recalcar es de que acá ya podemos ver algunas de las torres de vigilancia, de las 19 torres de vigilancia que tiene todo este precinto carcelario. Y lo impactante que se logran ver todos los muros alrededor. Vean ustedes, o sea, tanto la seguridad que hay de esta zona de parqueo como ahorita ya el ingreso que vamos a ir teniendo directamente al SECOT. Ustedes no van a poder ver personas que anden aquí cerca o directamente personas
civiles en esta área, porque es una zona militarizada, obviamente, porque está el equipo de seguridad en este lugar. No sé, de afuera es impresionante, no me imagino cómo estará todo por el área de adentro. Así que vamos a ir descubriendo poco a poco todo esto. Buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? Mucho gusto. Con permiso. Buenos días. Alguna de las cosas principales es que en la primera zona te dejas tu documento de identidad. También hay un sector en específico en el cual vos tenés que retirarte cualquier tipo de cadena, reloj que vos andés o cualquier tipo de artículo que no sea, en este caso nosotros pues, entramos como prensa, que no sea nuestro equipo de grabación. En esta área de atrás ustedes pueden tener que es un dispositivo de seguridad, algo así para ponerles una referencia, como de un aeropuerto en el cual pasas una zona de escáner previa, la cual te escanea directamente a vos todo el cuerpo, y también pasas a distintos dispositivos de seguridad en el cual me imagino yo tenés que dejar algún tipo de zapatos o algo así por el estilo, pero todo eso lo vamos a ir viendo ahorita en el proceso. Sin duda alguna desde ya se puede sentir, acá hay un ambiente bastante cálido, bastante frío. Nos estaban comentando más o menos que ya en el área donde están los pabellones de los reos ya es un poquito el ambiente un poquito más caluroso, así que incluso eso, cosas que ustedes no pueden ver, pero en el aire se pueden percibir todo ese tipo de cosas. Así que son detalles de todo este reportaje. Vamos a ir avanzando. En este primer punto tenemos que dejar cámaras, también lentes. ¿Esto de acá también? Sí. Cualquier tipo de artículo que nosotros andemos de grabación. Y pasamos a una zona de control de acceso que nos estaban diciendo ahorita que es prácticamente parte del registro. Pero si ustedes pueden ver en todo este escenario de acá, es parte como una área así de aeropuerto. Están las bandejas principales, las bandas donde pasa todo tipo de revisión y también con el área de escáner. Así que ahorita vamos al otro proceso de control. Este es otro de los procesos que pasamos a un área de revisión. ¿Cuál sería el procedimiento acá? Viéndolo puede. Ok. No, no puede extenderlo. No, solo. Okay. Esto es para evitar que algún tipo de artículo o algo así por el estilo. Correcto. Ajá. Sería para complementar la revisión. Sí. Es una revisión completa acá desde el punto del escáner que nosotros traíamos hasta los zapatos. Así que directamente es imposible. Acá va revisado completamente. Así que ahorita vamos a pasar a otra zona de esta cárcel. Vamos. También pasamos ahorita, después del perímetro de toda inspección, en la primera parte, vamos a pasar a privados de libertad. En parte hay la estructura terrorista para poder ingresar cualquier objeto ilícito al interior de la prisión, lo hacía vía oral, vía vaginal o vía anal. Eso nos acarrió tanto problema también con el mismo, porque la gente se quejaba y manifestaba que habían procedimientos invasivos. Hoy la tecnología nos permite a nosotros poder detectar sin tocar a la persona. Algunas de las palabras que nos comentaba el director del SECOT, que estamos en esta área de escáner. Ustedes pueden ver este dispositivo que está en esta zona de acá, en el cual esto ayuda a agilizar el proceso, ya que en acciones anteriores, de años anteriores, el proceso era más práctico y directamente cuando las personas podrían entrar a algún tipo de dispositivo, como él mencionaba, pero esto viene a resolver todo ese problema, ya que no es necesariamente que haya un tacto directamente con las personas que puedan ingresar, en este caso que acá no se recibe ningún tipo de visitas, pero es la implementación de este tipo de tecnología, el cual viene a resolver muchos de estos procesos que se tenían anteriormente de una manera más anticuada. Entonces nosotros a través del sistema de información penitenciaria, a través de la captación de huella, podemos identificar realmente la identidad del sujeto que está ingresando acá. Si ese sujeto no tuviera un antecedente que haya pasado por nuestro sistema penitenciario,
El sistema también está homologado con el Registro Nacional de Personas Naturales. En esta otra de estas partes, estamos en una parte crucial porque muchas veces se podría decir de que quizás habían datos erróneos o algo así por el estilo, pero con respecto a datos biométricos no hay falla de nada. Si en dado caso la persona ha llegado hasta este punto, es porque ya ha sido previamente registrado, evaluado, inspeccionado y por supuesto ya censando todos los datos con la biometría, es prácticamente imposible que haya un margen de error. Así que esta es otra de las fases. Vean, es amplia toda esta zona en la cual las personas pueden pasar por medio de este dispositivo de registro para luego seguir ingresando a los pabellones. Más adelante vamos a ir viendo distinta información que nos va a ir dando el director del SECOT. Vamos avanzando rápidamente por cada sector de esta cárcel. Acabamos de pasar el segundo portón de todo este dispositivo extremo de seguridad y vamos a pasar a uno de los puntos importantes, que es la armería. Lo equipado que está todo el dispositivo de seguridad acá es impresionante. Ya pudimos ver algunas imágenes de todo esto, así que vamos a ver un poquito más a detalle cuál es el equipo que se utiliza directamente acá en el SECOT para cualquier tipo de inconveniente. Un equipo completo que nos garantiza a nosotros que en una intervención, si hay alguna agresión, pues el daño sea mínimo posible. Un casco protector con su visera y protector de cuello, con su tonfa y su escudo. Dependiendo de la función que el elemento de seguridad lleve en una intervención, así mismo se le asigna el equipo. Todo esto nos garantiza a nosotros que ante cualquier intervención que vayamos a hacer, pues el garantizar que la seguridad de todo el equipo que va a intervenir, el riesgo sea mínimo. Luego de la zona de armería, donde pudimos ver distintos equipos, tanto para protección del personal que está acá en el SECOT, como para abatir cualquier situación que se pueda dar en algún momento, están completamente capacitados y con un completo equipo de ese lugar para poder acudir a cualquier emergencia que se vaya dando. También vamos a pasar a una área administrativa. El equipo, armería y todo es importante, pero también llevarlo desde una manera más técnica, especializada. Acá está todo el centro operativo, tanto para ver cámaras de vigilancia y algunos otros detalles con respecto interno o al perímetro de esta zona, que creo que es bastante importante. Así que vamos a ir pasando por todo esto para que ustedes puedan conocer también cómo se vive desde adentro. Les comento, ahorita, bueno, no sé qué hora son, la verdad, porque nos quitaron el reloj y celular, pero el ambiente se siente bastante caluroso, el clima de este sitio. Vale la pena recalcar algo: a los alrededores siempre estás en ojos de muchas personas, tanto de las personas que están en las torres de vigilancia, entonces siempre te sentís observado, un ambiente bastante sobrio, así que prácticamente eso es lo que se puede vivir acá en el SECOT. En esta parte de atrás nosotros podemos tener como que todo el centro de inteligencia de este lugar del SECOT, en el cual ustedes pueden estar viendo directamente las cámaras que abarcan tanto los pabellones, áreas administrativas, como ingresos, revisión, también sector del área de afuera de esta cárcel SECOT y de todo el perímetro que ustedes pueden tener a los alrededores. Si bien es cierto, si entras en este lugar, ya sea por prensa o algún otro motivo, vas a ser detectado inmediatamente y es imposible, por decirle así, según ya el segundo portón que nosotros estamos, que alguien pueda escapar de este lugar, tanto por toda la revisión que se está haciendo en este sitio, como los muros a los alrededores. De noche, si tenemos alguna situación en un lado, por muy oscuro que esté, a través del sistema de cámara nosotros identificamos cualquier movimiento y inmediatamente damos seguimiento. Esto es parte del equipamiento con el que cuenta el SECOT. Además de la parte del talento humano en el área de seguridad, la seguridad tecnológica, eso es primordial, y el SECOT pues, obviamente ha sido diseñado por todo un sistema de última generación que nos permite a nosotros poder tener el control en tiempo real. Poder movernos a los distintos pabellones de este lugar. Así que un ambiente bastante caluroso ahorita. Nos están comentando que en el área directamente de los pabellones hace muchísimo
más calor en esta zona. Pues ha sido bastante impresionante realmente estar viendo todas las líneas, todos los anillos de dispositivo de seguridad en este lugar. Nunca hubiera pensado que fuera tan estricto directamente en cada zona que nosotros nos vamos moviendo. Pasamos portones, muros tras muros, perímetro de seguridad en cada área que nosotros vamos manejando, así como las torres que están distintas. Así que de pronto ahorita ya vamos a ir avanzando al área del primer pabellón donde nos llevan. También la importancia de darle seguridad y un establecimiento correcto también a las personas que están a cargo de cuidar todo este precinto, que es un amplio, literal, es un amplio espacio en el cual para que también los agentes de seguridad en este lugar puedan venir a tomar su break. De por sí, el área está completamente ventilada acá. Aquí sí se siente un clima bastante agradable. También cuentan con algunos televisores por motivo de recreación también de las personas. Y se pueden estar sentados en estos sitios de acá. Ahí al fondo también hay un área de cocina especializada. Pueden ir a traer sus alimentos y tranquilamente pueden estar comiendo en todos estos espacios. Principalmente vamos a ir avanzando también en otras áreas que van teniendo directamente en beneficio de todos los agentes que están en esta zona. Así que vamos a ir avanzando. Ahorita hemos pasado a otra de las áreas en las cuales estamos dentro de los catres de los custodios. En este lugar podemos ver, digamos, las distintas artículos personales que los custodios han dejado en este lugar. Aparte de eso, hay un sector de lockers donde ellos pueden estar guardando ya sus equipos o directamente su mochila o algunos artículos que ellos vayan trayendo. Es todo este pasillo. Nosotros podemos estar viendo tanto del lado derecho, izquierdo, tenemos distintas literas o catres en este lugar, también el área adecuada con toda la ventilación posible en este sitio, esperando tener para todos los custodios un ambiente agradable. Vamos a ir avanzando rápidamente porque nos solicitan para poder estar directamente en el pabellón. Vamos a pasar ya ahorita directamente a uno de los pabellones principales en el cual ya vamos a ver directamente a todos los internos que están en esos distintos pabellones. Como me estaban comentando y ya hemos visto algunos en imágenes, que las camas prácticamente son láminas en esto. Y ahorita con el sol que está haciendo, no sé a cuántos grados estará, pero me imagino que adentro de todo ese lugar ahorita debe ser un horno. Así que ya estamos preparados ahorita. No sé el tipo de imágenes fuertes que vamos a tener ahorita con respecto a vistas, porque nos estaba diciendo también el director que, bueno, aquí no es que nosotros entremos y vemos a miles de ese lugar, sino que directamente los miles de personas que están ahí adentro ponen los ojos sobre nosotros, así que no sé cómo se va a sentir todo eso, pero vamos a ir avanzando para poder tener esa experiencia y también yo les voy a ir comentando parte de todo eso. Gracias a Dios tuvimos la oportunidad de nosotros de venir a documentarles todo esto, porque de pronto, como les comento, aquí no puede entrar absolutamente nadie, menos que vengas a hacer directamente una diligencia o ya si sos residente permanente en este lugar. Así que me alegra poderles mostrar parte de todo este proceso ahorita, que ustedes lo van a poder tener acá. Al interior de su celda, los internos lo único que tienen son dos pilas de agua, dos sanitarios y sus catres. Por eso es que, de igual manera, toda la operatividad que nosotros tenemos acá, si un interno necesita asistencia médica, ahí está la clínica. Si un interno hay que darle seguimiento a los diferentes procesos y vienen notificaciones, se hace desde acá. Nuevas imputaciones de delito, como las intimaciones, igual. De ahí es que cada interno o cada pandillero que ingrese al SECOT no vuelve a salir de acá. Vamos a ingresar en este momento. De los comentarios que mencionaba el director acá del SECOT, que es imposible, como yo les comento, una vez que entran a este sitio, si son así como los pandilleros de este lugar, ya no vuelven a salir. Tanto el perímetro o cualquier tipo de conexión o nueva sentencia de algún tipo, todo se hace internamente en este lugar. Vemos de que solo hay un área de como de una pila en común, baños y esas cosas. Ahorita ya entramos directamente a este precinto donde están todas las personas, todos los pandilleros, todas las personas que han sido incautadas en este lugar. Podemos ver de que hay miles de ojos alrededor de nosotros,
directamente personas que no están acostumbradas a ver a otro tipo de gente, a no ser los custodios que están internos en este lugar. Así que vamos avanzando de a poco, vamos mostrándoles que todo este perímetro, ustedes pueden ver lo amplio que tiene este pabellón. Es impresionante también ver el tipo de construcción que se hizo en este lugar. Yo recuerdo hace un par de meses que nosotros estuvimos viendo desde una perspectiva de afuera la construcción de todo este nuevo pabellón, de toda esta cárcel del CECOT, y ver toda esta obra terminada, toda esta infraestructura, ahorita realmente es impresionante. También todas las personas que están ahorita dentro de todos estos recintos, que literalmente nosotros podemos estar viendo que solo hay dos pilas por cada celda, hay dos baños que nos estaban diciendo y directamente las literas donde ellos están. Así que es impresionante todo eso, la verdad. Me han comunicado ahorita de que nos van a dar acceso directo al área de aislamiento, a la zona de castigo, que es un cuarto completamente cerrado, sin ningún tipo de acceso a luz en ese lugar. Según estaba preguntando aquí con algunos custodios, el motivo para el cual, digamos, un pandillero como tal puede ingresar a ese lugar es por alguna pelea que haya tenido o algún disturbio que haya en este lugar acá, es sometido a ese cuarto de castigo. Así que ahorita nos han dicho de que podemos ingresar. No sé qué, me causa muchas sensaciones poder entrar ahí porque es un cuarto completamente oscuro. Así que ahorita vamos a ir a ver cómo se ve todo ese proceso. En este lugar lo único que pueden encontrar en esta sala de castigo es una pila en este sitio de acá y también una litera completamente de concreto. El ambiente se siente bastante tétrico, les diré. Se siente una vibra bastante triste en este lugar, mucho calor también. Y no me imagino estar media hora, una hora, por más de dos horas en este sitio. Me imagino que te has de volver completamente loco. Aparte de la sensación y el encierro, el aroma en este lugar no es para nada agradable. No, sin duda una locura, te da claustrofobia solo de ingresar en este sector. Vamos. Muchas gracias. Gracias. También hay otra de las actividades diarias que tienen cada uno de los reos en este lugar, es de que a diario les hacen chequeos médicos. Si podemos estar viendo, es parte también de una báscula para ver cómo está su peso, también su presión en los lados y también una circunstancia completa de un dato general de todo su cuerpo. Esto es con el motivo también de que muchas personas muchas veces dicen de que quizás las personas acá están en una condición mala de salud, pero aquí nos podemos dar cuenta ahorita por todos los servicios médicos que hay en este lugar, que las personas diariamente están recibiendo un chequeo justo con una base de datos que tienen de cada sector de la celda. Así que ahorita estamos frente a una de las áreas médicas y justo en la parte de atrás también se logra ver de que hay las salas de audiencias, pero en esta parte ahorita principal acá estamos viendo todo el proceso de área médica, cuidado, revisión que vayan teniendo cada uno de los reos que están en esta zona. Así que es un ambiente general que podemos estar viendo los distintos médicos en este lugar. Ahí tenemos toda la silla y los pacientes, directamente los reos, están recibiendo una atención médica diaria en este lugar. Ahí podemos ver de que ahorita el director nos acaba de preparar una sala en la cual las personas, los precintos, se han quitado cada una de las camisas, en las cuales podemos ver representativo cada uno de sus tatuajes. Y muchas de las personas también se preguntan si directamente solo están de una pandilla. Y no, ahí podemos ver varios de los tatuajes que están en cada persona, en que hay de las dos distintas pandillas que están conviviendo día a día en la misma celda. Así que es increíble, algo que por mucho tiempo las personas pudieron pensar que eso nunca iba a pasar.
están justamente conviviendo en la misma celda ambas pandillas. Así que bastante impactante, la verdad. Acá estamos, según la información que nos están brindando, hay alrededor de más de 60 pandilleros en esta celda de acá atrás. Ustedes pueden ver las impresionantes imágenes en cada uno de los rostros de cada persona que está en este lugar de atrás. Aún podemos ver directamente como la soberbia directamente en su mirada. Si bien es cierto, podríamos decir de que al estar día con día en esos lugares posiblemente su actitud pudiera cambiar, pero creo yo que siguen teniendo la misma mirada que por muchos años pasaban atormentando a los salvadoreños en cada uno de los lugares. Así que la actitud de cada uno de ellos se puede percibir de la misma manera, con unas miradas intimidantes, a pesar de que nosotros solo estamos haciendo grabaciones, pero cada uno de ellos trata de fijar su vista directamente en tus ojos o directamente en la cámara para tratar, no sé si de intimidar o mandar algún tipo de mensaje, podría ser, pero esa es la sensación que se puede vivir en este lugar de acá. Me siento muy relajado, te podría decir la verdad. Esperaba quizás sentirme un poquito más tenso o algo así por el estilo, pero yo creo que todo eso ayuda obviamente a que las personas están del otro lado de esta celda, y por supuesto todos los elementos de seguridad que están a los alrededores, que sin duda alguna nos dan una tranquilidad a todos nosotros que estamos visitando este lugar. También otra de las actividades están en área religiosa, que en este lugar detrás ustedes pueden estar viendo alrededor de unos 20 o 25 minutos de ya sea charla motivacional o de alguna prédica en específico. Cada uno de los reos que están en las distintas celdas lo están recibiendo, aparte de eso, de algunas otras actividades físicas, porque son las únicas maneras de recreamiento de cada uno de ellos. Todo lo hacen en la sala, directamente. Las únicas cosas que hacen acá afuera son actividades religiosas como tal o algunas actividades de ejercicio. Pero de ahí, en lo absoluto, no hay ningún tipo de contacto con afuera de cada celda. Solo salud, actividad religiosa, ejercicio o directamente si van a una visita para una ampliación de condena o algo así por el estilo, o área de castigo. Así que esas son algunas cosas fuera de la celda que se logran hacer. Ahorita ya vamos a ir abandonando uno de los pabellones en el cual tuvimos acceso, en el cual hay cientos, miles de reos, pandilleros en cada uno de estos lugares. Sin duda alguna, creo que es una experiencia bastante impactante, increíble, sentirte observado directamente por tantos ojos que en algún momento estuvieron atentando y atemorizando a mucha de la población salvadoreña. Yo sé que muchos de ustedes a través de la pantalla han sufrido algún tipo de violencia o algún tipo de actos intervenido directamente por alguna de estas personas. Así que nosotros vinimos a constatar de primera mano para que ustedes puedan observar en las condiciones actualmente que está cada uno de estos reos en este sitio de acá. En todas estas literas, en todas estas celdas, en las cuales solo tienen su camarote, su cama de lámina directamente. Cada uno en cada celda tienen sus pilas, sus áreas de baños comunes, y eso es todo. Eso es todo lo que pueden ver durante todas sus 24 horas del día. Así que muy agradecido también con la oportunidad que hemos podido tener para poder informar en este lugar, y espero también ustedes lo hayan disfrutado. Gracias. Gracias. También alguna de la información general que nosotros pudimos estar viendo durante los meses anteriores que vinimos en plena construcción estaba todo este lugar. Aproximadamente 236 manzanas son las que abarcan todo este territorio, de las cuales 30 y algo son las que directamente están construidas en todo este espacio con edificios y con toda la estructura. También tenemos en cada uno de los alrededores aproximadamente 19 torres de vigilancia y como 11 metros de altura de cada uno de los muros. Aparte de eso, hay otro estilo de muros en el cual está directamente electrificado con 14.000 voltios en cada una de esas estructuras. Así que, o sea, es
imposible, realmente imposible, intentar escapar primero de la celda, segundo de un pabellón, segundo de un anillo de seguridad, para seguir avanzando es completamente imposible. Así que sin duda alguna, las personas que están directamente en este lugar jamás van a salir. Y miren, también está la preparación acá de comidas, de cada una de las preparaciones para las personas. Según lo que podemos estar viendo, se puede ver como pasta, arroz, algunas tortillas sumamente delgadas, que podemos estar viendo que es para la área de almuerzo de cada uno de ellos, que es arroz, tortillas y papas, creo que. Ah, no, es pasta eso de ahí. No existe pollo, no existe carne. Y bueno, creo que hasta acá nos vamos a ir quedando con este reportaje, que sin duda alguna una experiencia bastante distinta a lo que acostumbradamente nosotros estamos viendo por televisión o medios internacionales. Acá pudimos ver de primera mano directamente cada una de las etapas, cada una de las fases que pueden pasar las personas, tanto internos, para ingresar a este pabellón. Desde los primeros anillos de seguridad, área de armería para los custodios y todos estos espacios, que sin duda alguna creo que nos deja con un sabor de boca algo amargo, en el sentido de que sabemos que las personas que entran acá, o si alguien ha entrado acá, ya no va a poder salir de este lugar. Así que si disfrutaron de este contenido, si tienen alguna información extra, por favor vayan dejándolo también en la caja de comentarios. Dejen su me gusta si les ha gustado este contenido. Compartan el video para que más personas también se den cuenta de cómo está actualmente la cárcel de El Secot acá en El Salvador. Así que sin más que ir agregando, chicos, nos vemos en unos días más con un próximo video.